¿Nombre y apellido? Dina Villalba. ¿Cuántos años tenés? 47. ¿Y cuándo cumplís? ¿Cuándo cumplo? Sí. El 9 de abril. ¿Qué es lo que más te atrae del cine? La verdad es que no soy de mirar mucho cine. Me gusta el cine argentino. Me gusta como entretenimiento, me gusta ir al cine a ver cine, porque ahí me enfoco en lo que es el cine, si no es como muy, me distraigo mucho y me pierdo las películas. ¿Estudias? ¿Cómo te va? En este momento no estoy estudiando. ¿Cuál es tu director favorito? ¿Director? Favorito. Scorsese. ¿Género de música favorito? Me gusta variado, pero si me tengo que elegir uno, por ahí es folclore. ¿Cómo te sentiste en la cuarentena? ¿Cómo la pasaste? Y al principio fue bravo, porque teníamos que encerrarnos y yo soy de muy andar, no quedarme mucho en casa, así que fue complicado al principio, después bueno, ya empecé a salir por ahí a colaborar con personas o familias que la estaban pasando mal. ¿Orientación sexual? Me defino como lesbiana. ¿Estás en pareja? Sí, estoy en pareja. ¿Por qué terminó su última relación? Y porque terminó el amor, qué sé yo, ya no nos entendíamos, entonces cuando ya uno no está bien una pareja hay que terminar y bueno, así empezó otra nueva y con la cual estoy ahora. ¿Tiene hijos? ¿Le gustaría? Sí, tengo. Tengo una hija y tengo una nieta. Y más hijos ya no, porque basta ya. ¿Qué opinas del matrimonio en general? En sí yo no nunca me casé, pero acepto, respeto la decisión de cada uno si se quiere casar. Bienvenido sea. No estoy como muy de acuerdo con el tema matrimonio así como institución, pero respeto la decisión de cada uno. ¿Cree en el amor para toda la vida? Y depende de qué amor. Si hablamos de amor de pareja, es como muy difícil. Pero puede llegar a suceder, no sé. Es muy difícil que eso suceda. Sabemos que termina en algún momento. Pero bueno. ¿Cuántos idiomas hablas? Creo que apenas el castellano. De algo de guaraní y nada más. ¿Qué opina de los astros? ¿De lo qué? De los astros. ¿Astros? Sí, signo del zodiaco. La verdad que soy bastante ignorante en el tema. Yo soy de Aries y siempre me dice, ay, qué jodido los de Aries, pero yo la verdad que mucho no sé del tema. ¿Qué metas tiene la vida? ¿Metas? Ay, pero qué pregunta difícil. En principio ir construyendo mi vida. Digo, todo lo que me gusta, voy tratando de que eso se vaya cumpliendo y lo que no me gusta ir dejando a un lado. ¿Cómo se ve de acá a 10 años? Más vieja. Pero también así con muchos proyectos como ahora. Muchas gracias.